Dios. Cuando mi mamá se convirtió, gloria a Dios, el esposo le dijo: mira, tú y yo estamos divorciados desde ya. Y ella le dijo: me caso con Cristo. Y en el centro del piquito de la bruja embolado, le dio una trombosis. Entonces, para que usted me diga, oiga, sierva, ¿y qué pasó con la mujer que la quería para hacer piquito? Adiós, que yo me convertí el miércoles y ella fue el jueves. Y Dios me mostró el altar y me dijo que era lo que había. Y yo le dije: atrévete a mirarme, que con solamente un día de convertida, si me miras, te explota, te quema y te desbarata. ¡Gloria! ¡Gloria! Mi papá se puso enemigo de mí. ¿Tú sabes los cuartos que había ahí? ¡Aleluya! ¿Quién te ha dicho a ti que yo quiero cuarto? ¡Aleluya! Tú no sabes que te iba a hacer rico, yo te iba a tener agencia de carro. Digo, si Jehová quiere que yo manije una, que me la dé él. ¡Gloria! Y usted sabe una cosa, yo me descarrié como a los 15 años y duré como 3 meses fuera por algo que sucedió en mi vida que me afectó mucho. ¡Gloria a Dios! Y mi hermana mayor dio a luz, y cuando yo fui a atenderla, de fresa me puse una colilla de cigarrillo en la boca y vino esa brisa y me la tumbó. ¡Fua! Yo te he dicho así que fui. Gloria a Dios. Y vi en el cielo que decía: Cristo viene, tierra nueva y cielo nuevo. Gloria. Se me metieron unos temblores y le dije a la tía, a la hermana mía: hasta hoy te cuido, porque ya estoy habitando el bulto, que me voy para mi casa. Y ella dijo: pero que tú viniste a cuidarme el entero. Digo: es que si me quedo aquí, me pronto, me quedo, me achicharro. Tengo que irme para mi casa. Gloria. Y cuando llegué a mi casa eran las 5:45 y le digo yo: mami, ya tú te bañaste. Y dice: ¿y qué? Digo yo: vámonos para la iglesia, va a ser rápido. ¡Gloria! Y nos fuimos para la iglesia, y cuando vimos allá, llegando a la iglesia, el pastor estaba, y el pastor: vine a convertirme de nuevo, vine a reconciliarme, porque Dios no me quiere que fue. ¡Gloria! Hasta el sol de hoy. Porque cuando Cristo llega a tu vida, cuando ese rayo de luz te visita, cuando tú caes a tierra y oyes la voz de Jehová, no hay diablo ni demonio que te hagan retroceder para atrás. ¡Gloria! Mete ese rayo de luz en tu casa. ¡Gloria! Dile que tumben al esposo tuyo. ¡Aleluya! Dile que tumben a los hijos. Dile que le tumben y le quieres saltar a tu mamá y a tu papá y a esa descendencia tuya. Que son brujos, hechiceros, de generación en generación. La familia de mi madre es hechicera hasta la casa. ¡Gloria! Así yo me acuerdo que me dijeron: quiero que te quede en Santiago de tu tía. Y mi tía tenía un altar como todo esto. Y mi tía me decía a mí, dije, que se montaba en el caballo. Y yo le decía a ella: mira, te conviene que te apures ese caballo. Cada vez que se subía en el caballo me decía: ya no te puedo tener aquí, porque tú no permites que a mí se me suba una cosa. Digo yo: pues dile que se vaya bajando. Gloria. Y tuve que ir. Gloria. Tuve que irme. Pero no porque yo quise irme, porque si me había quedado, se convierte a Cristo. Gloria a Jesús. Y todavía está orando por ella. Si no te rodea la luz del cielo y cae en tierra, no puede ser cambiado. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amado Dios Todopoderoso, en esta hora yo te doy gracias, Padre, porque he predicado tu palabra, porque he dicho lo que tú has querido que se diga, Dios. Y si en algo me pasé, Dios mío, no me lo tome en cuenta. Yo te pido perdón, Jehová, porque yo entiendo mi humanidad, Dios mío. Yo entiendo, Jehová, que estamos expensos a cometer errores, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, te presento cada amigo, cada vida, Señor, que hay en estos lugares, Dios del cielo, que venden, que son negociantes, otros viven en sus propias casas, que usted sea tocando, que usted sea rompiendo, que levantando toda la muralla del diablo, que lo impide, que haga un paso de fe.
Señor. Y trata y ministra en el corazón, en el silencio de la noche. Pablo está en su encuentro, como saliste detrás de Saulo de Tarso, papá. Y conviértelo en un pueblo amado por el Señor Jesucristo. Favores que te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Y al nombre de Cristo, ven acá. Sí, ven, tú eres una. Ven acá, pónganse ahí, ponte aquí. Gloria a Dios. Sí, pónteme ahí. Gloria a Dios, aleluya. Venga, sierva, póngaseme aquí. Venga, sierva, póngaseme aquí. Gloria a Dios. Y para lo que voy a decir, me voy a quitar el micrófono. Hay muchísimas hermanas que yo puedo llamar, pero me voy a limitar el tiempo corto. Gloria a Dios. ¿Ustedes ven esas mujeres que están ahí? Mírenle su falda. Aleluya. Mírenle su falda. Gloria. Mírenle su falda. Falda larga, pero no presentan lo que no tienen que presentar. Gloria a Dios. ¿Cuáles de esos hombres que están aquí están muertos? Dígame. Ella tiene una falda ceñida al cuerpo, pero tiene una blusa que la protege de todo lo que se pueda ver. Dios no quiere la sierva de Dios enseñando lo que no tiene que enseñar. Gloria a Dios. Si usted tiene su esposo, si yo tengo mi esposo, si ella tiene su esposo, si ella tiene su esposo, ¿por qué tengo que estarme pidiendo si eso es parte privada de ese hombre? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y se la dije contigo que voy a hablar.
sé si te muestra claro o no, pero pasa por aquí. Cuando llego a Santiago y abro la puerta, ella está de retiro en la iglesia y me dice, mira, así dice Jehová, ese es el hombre que es para ti, o ese o ninguno. Digo, no, hay que cogerlo. ¿Son así? Porque yo no voy a despreciar lo que Jehová me va a dar. Y lo que Dios da lo da bueno siempre. Jovencita, mire, espere su tiempo. Mi esposo me lleva el desayuno a la cama. Me compra flores, me compra chocolate, mi esposo lava, mi esposo cocina. Yo tengo 21 años casado y yo he cocinado como 50 veces. Charlie, mi esposo no me cocina. Entonces yo le dije al diablo cuando estaba allí en el hotel, ay diablo, de lo que yo me iba a perder, te equivocaste. No, no, aquí no le está diciendo a las cosas que vienen de Dios que el Señor reprenda al diablo, no reprenda a Dios. Gracias, sierva, por pararse. Aleluya. Y sigan así, como ejemplo. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a meternos en el molde de Jehová, porque nosotros de aquí vamos para el cielo. Y para el cielo nada inmundo entrará. Entrego este micrófono. Si alguien quiere la oración, estamos aquí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado. Yo quiero orar por usted, siervo. Yo no sé por qué tú eres tan tímido. Cuando Dios ha desatado en ti algo tan poderoso. Pero tú tienes miedo. ¿Por qué? El que tiene miedo, que agarre un perro prieto y lo ponga en su casa de guachimán, que yo tengo a Cristo. Suelta a Cristo. Cristo te agarró hace tiempo. Tú debieras de estar haciendo muchas cosas en San Cristóbal y tú lo sabes porque tú tienes mucho material. ¿Por qué que tú te sientes al menos? ¿Por qué que tú te sientes poca cosa? Poca cosa es el diablo y todavía está molestando. Patuta, vaya, aquí. Quiero orar por ti. Se te abren puertas grandes para la predicación. Tú sientes que te están bajando muchos mensajes. Dios te dice que lo escriba. Porque va a tener que darlo a los lugares donde él te lleve. Shakuana. La iglesia crece. La iglesia crece, me entiende el diablo. La iglesia crece. Y no tenga duda que Dios se llevó a este lugar. Gloria. Lucha. Esos peinados aquí con estos ritios se llaman bucanovio. ¡Santo! Si usted tiene su marido, ¿qué novio más va a usted buscar? Una oracióncita, una oración grande. Todas las oraciones son grandes. Aunque sean de un minuto, un segundo. Si alguien más quiere la oración, puede pasar. Que voy a entregar este micrófono, sí. Mira, Dios tiene muchas cosas para ti. Para aquella, la joven que tiene la blusa negra con morado y bolita, es sí. Ven, pasa aquí. El santo Dios, sí. ¿Ustedes quieren que yo vuelva? Ay, yo pensaba que no. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Santo, santo, ven un segundo. Para moverme aquí. Ven acá, ven. Sí, ven. Dios no te llamó a ti como cola, sino como cabeza. ¿Qué haces siendo cola? ¿Por qué no ocupa tu lugar? Ocupa tu lugar. Cuando Dios le da un esposo y le da una obra y entrega a uno algo, es porque uno lo puede hacer. Dios no es loco, ni actúa como los locos. Dios prepara. Y si no te sientes preparada, dile Señor, prepárame en el camino. ¿Sabías tú que las cargas se arreglan en el camino? Ven, pasa para acá. ¿Cuáles son los que tienen negocio aquí? ¿Usted tiene negocio? ¿Usted tiene negocio? ¿Tiene negocio? ¿Tiene negocio? ¿Alguien la prendida en contra de usted? Gloria a Dios. Para que los clientes no vengan. Aleluya. Pero el Señor le dice en esta hora que si ustedes le trabajan a Él abiertamente y seguro de que Él los llamó a hacer lo que están haciendo, no hay por qué tener miedo. Aleluya.
venga, varón. Si tiene que cantar un coro, canto. Si tiene que entregar, entregue. Gloria al Señor, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, alabanza, gloria a Dios. Oh, gloria al Señor, póngase sobre su pie en esta preciosa tarde, ya amado. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria al Señor, vamos a acompañar a la pastora a la oración que ella va a hacer, amén. Gloria a Dios, estamos aquí como un cuerpo para orar, para interceder, para pedir al Señor, aleluya. Levante su manito ahí donde usted está, glorificado sea el nombre del Señor. Oh, gloria al Señor, aleluya, para que alabanza al Cordero de Gloria unido, aleluya, la oración que va a ser todo un efecto especial, amado, cuando estamos unidos, aleluya, en el mismo espíritu, declarando esta palabra, bendito sea Dios, lo que estamos pidiendo, lo que estamos rogando, toma efecto, aleluya, instantáneo, gloria al Señor, oh, bendito es el nombre del Señor, aleluya, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, alguien se une conmigo clamando, alguien se une conmigo adorando.